Diego Peterman y con él el habitual revuelo. Eso sí, todo lo que se ha hablado de él no ha servido todavía para que el Racing haya sumado un solo punto en la clasificación. Incoherencia del mundo del fútbol, el dueño de un club otra vez tuvo que acreditarse como fotógrafo. Se encontró con un Valladolid al que le sucedió lo contrario que hace una semana, bastante peor juego que ante el Alavés, pero mucha mayor efectividad. Los locales además rompieron una marca. Llevaban 3 años sin remontar un resultado adverso. Por eso, cuando Munitis marcó a los 13 minutos, el público se temió lo peor. Pero apenas dio tiempo a que cundiera el nerviosismo, porque 5 minutos después, Chema aprovechaba un servicio de Colsa para empatar el partido. El encuentro era soso, con poco fútbol y escasas ocasiones. Ismael tuvo para el Racing la última del primer tiempo. En el segundo, Colsa volvió a brillar como pasador. Fernando Sales desperdició un buen envío. El Racing se estiró más. Tuvo control del partido, pero se mostró inocente arriba, pese a la abundancia de jugadores ofensivos. Desperdició sus ocasiones, todo lo contrario que el Valladolid, que marcó el 2-1 a 8 minutos del final. De nuevo, el pase de Colsa. Esta vez sí acertó Sales. El Valladolid se quedaba con 3 puntos que estuvieron a punto de esfumarse con un lanzamiento de Munitis a la escuadra, pero los vallisoletanos vuelven a ver con desahogo la clasificación.